Comenzamos poniendo un sartén a calentar a fuego alto, incorporando los jitomates partidos por mitad, 3 dientes de ajo y un chile serrano. Cuando estén asados de la parte de abajo, los volteamos para que se asen de ambos lados y retiramos los ajos. Cuando estén listos, le apagamos y pasamos a la licuadora. Los jitomates, el chile, los ajos, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, un chorrito de agua, tapamos y licuamos. Vaciamos a una salsera y ya está lista la salsa. En una charola ponemos la masa, incorporando una cucharadita de sal, el chicharrón seco molido, una cucharada de manteca y un chorrito de agua. Con ayuda de nuestras manos limpias, amasamos todos los ingredientes hasta obtener una consistencia sólida. Tomamos un poco de masa y hacemos una forma ovalada y apachurramos según lo gruesas que las querramos. Las retiramos de la máquina y las pasamos al comal previamente caliente. Dejamos 3 minutos por cada lado a fuego alto. Cuando estén listas, las retiramos del comal y así hasta terminar y listas para servir. Arréglalas con la salsa previamente preparada y un poco de queso y listas para comer y disfrutar en tu desayuno. Atrévete a prepararlas, no dejarás nada en tu plato. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.